Los españoles ocupamos el puesto número 4 entre los europeos que más acuden al dentista. Un mercado, el bucodental, en continua evolución, al igual que esta empresa de origen vallisoletano y aspecto suizo. En Mozo Grau fabrican diariamente miles de las pequeñas piezas metálicas que conforman un implante dental. Sobre este pequeño implante que sustituye a la raíz natural del diente se colocará una futura prótesis dental. Todo ello se fabrica en Mozo Grau con la más avanzada tecnología y la más absoluta precisión. Pues una pieza de implantología máximo puede llegar a tener un tamaño muy similar a este. Esta máquina es la misma que utiliza Rolex para fabricar parte de sus piezas de los relojes. Para llegar a este archivo, en la clínica del doctor, lo que hacen es hacer una toma de impresión. Pasamos una cierta intensidad de corriente. Lo que hacemos es una oxidación controlada de la superficie. Esto es un pulido que hacemos en cáscara de nuez. Nacieron hace 18 años cuando surgía la implantología moderna que necesitaba nuevos e innovadores productos que dibujasen mejores sonrisas. Hoy son un referente, fabrican alrededor de 500.000 de prótesis e implantes al año y tienen presencia en 12 países. Buenos días, Ángel. María, buenos días. Pioneros en esto de la implantología moderna, ¿verdad? Pues pioneros, porque hace 18 años la implantología estaba casi en sus inicios. ¿Se ha avanzado mucho en estos 18 años de andadura? Muchísimo. Antes era casi más complicado poner un implante que hacer una cirugía a corazón abierto. La de veces que he pasado yo por aquí y no sabía lo que se hacía en esta casa tan bonita, por cierto. Sí. Bueno, pues el diseño de esta casa viene a que todo lo que fabricamos nosotros, el origen está en Suiza, que fue un sitio muy agradable y que recordara un poco a Suiza, que es de donde viene todo el micromecanizado de alta precisión. Pasamos y me enseña. Pasamos, te enseño un poco. Venga, vamos. Te voy a enseñar cómo son los implantes y los componentes que tienen. ¿Vale? Pues sí, porque yo no sé si me queda muy claro a mí esto, Ángel. Pues vamos a sentarnos y te lo explico. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, esto es un macromodelo de implantes. Esto sería lo que es el implante dental. Lógicamente mucho más pequeño, y estos son algunos de los aditamentos protésicos que se van a poner encima del implante y sobre el cual el protésico va a fabricar el diente. El implante es la raíz artificial y luego los aditamentos protésicos, que ya os digo que aquí solo hay dos, pues esto es un tornillo para que cicatrice la encía. Tenemos muchos más aditamentos protésicos porque no hay dos pacientes iguales. Claro. Cuando llegan al laboratorio, el laboratorio va a trabajar con ellos, les va a tallar, les va a hacer una forma que él cree que es la conveniente y luego encima va a poner la corona, lo que sería lo que nosotros veríamos ya como diente. En cambio, ya hemos dado otro paso, que sería la prótesis personalizada, que esto se hace con una fresadora y esto solo vale para un determinado paciente. Te voy a enseñar algo que es una novedad a nivel mundial, ya llevamos 2 años con ello, y es el implantcar. El implantcar es la tarjeta identificativa del implante que supuestamente te han puesto a ti. ¿Vas a buscar? Vale, y entonces ahí ya te sale la descripción del implante. Tienes puesto un implante de 3,75 por 11. ¿Y hasta quién me lo ha hecho? Efectivamente, esto es un poco, lo hacemos para que el dentista y el paciente sepa que el producto que tiene pasa los más rigurosos controles de calidad. De hecho, no hay ninguna empresa en el mundo que dé este servicio. Entonces, el dentista, teniendo esta información, nos puede llamar a nosotros y decir, me hace falta material para rehabilitar este implante. Pues con esta pequeña introducción, ahora me voy a ver cómo hacéis los implantes, las prótesis y todo el instrumental que fabricáis aquí. Muchísimas gracias, De acuerdo, gracias, María. Ángel. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Tomás, ¿qué utilizamos para fabricar nuestros productos? El principal es el titanio. El titanio porque es un material que, digamos, es admitido por el cuerpo humano. Actualmente, ¿cuántas referencias de productos podemos hacer? Pues aquí hay material para fabricar del orden de 1.800 referencias que puede haber en el catálogo. Madre mía, ¿pero es posible que se puedan hacer 1.800 piezas diferentes para colocar un diente, Tomás? A ver, no todos los años hacemos esas referencias. Hay la pieza principal, que es el implante, pero a partir del implante hacia arriba, todo lo que es la prótesis tiene mucha versatilidad y muchas posibilidades. Y sí, dentro de la implantología hay muchas posibles soluciones. Podríamos levantar esta compuerta y podemos ver el interior de una máquina de control numérico de alta precisión. Estos tornos son de Suiza y para hacernos una idea de la alta precisión con la que trabajan, que en nuestro caso es más o menos 10 micras, esta máquina es la misma que utiliza Rolex para fabricar parte de sus piezas de los relojes. Nos ha enseñado Ángel unos modelos grandes para que entendiésemos lo que es un implante, la prótesis, pero ¿de qué tamaños estamos hablando? Pues estamos hablando de tamaños como este. Si uno se hace la idea de lo que es una pieza de relojería, pues una pieza de implantología máximo puede llegar a tener un tamaño muy similar a este. Bajamos y empezaríamos a producir.
haciendo, aunque nos dé un poquito igual porque no lo apreciamos tampoco? Bueno, pues esta máquina es la que tenemos exclusivamente para fabricar implantes. Tenemos un sistema antierror para que solo pueda entrar el material que se hace para los implantes. Estos son unos cargadores automáticos que lo que hacen es cargar la barra y la barra entra en la máquina y las herramientas son las que van trabajando y van sacando cada pieza. Una vez que mecanizamos y ya vemos que es complicado ver por la cantidad de aceite de corte que cae, para evitar sobrecalentamiento y que haya posibilidad de un posible incendio, porque el titanio es altamente inflamable. ¿Ah, sí? Por tanto, necesitamos que baje la temperatura cuando se estamos mecanizando. Exactamente. En el momento que yo tengo la pieza, lo que tengo que considerar es, según los criterios de calidad de Mozo-Grau, si esa pieza es buena o es mala. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo para que veáis qué suponen esas más o menos 10 micras que hablábamos antes de la alta precisión. Que ni nos imaginamos lo que son 10 micras. Pues es difícil de imaginar. Para ello vamos a utilizar un papel. Si yo mido este papel, entonces, si os dais cuenta, esto sería el milímetro y aquí siempre la tercera cifra es lo que hablamos micras. 165 micras es el espesor de este papel. Mozo-Grau trabaja con más o menos 10 micras. Aquí, por ejemplo, nos piden que miramos la longitud. Si yo mido la longitud de este implante, me está diciendo que mide 12 milímetros 997 micras. Es decir, me faltan 3 micras para los 13. Como estoy en el más menos 10, esta pieza se daría por válida. Estas piezas siempre van unidas a otras. Con los micromovimientos, de los movimientos que hacemos las personas al comer, por la noche, esos tornillos podrían llegar a tener micromovimientos y podrían llegar a fracturarse. Estamos hablando del tamaño, lo estamos viendo, no hemos mencionado el peso, que me imagino que el peso sea también imperceptible. No llega a pesarle, pero es titanio, pesa muy poquito, como una pluma prácticamente. Y entonces esta máquina que nos hace los implantes, Tomás, ¿a qué velocidad los produce? Pues esta máquina, este implante en concreto, es uno de los más lentos. Suele estar en torno a unos 250 segundos. Y luego hay piezas en el resto de máquinas que van desde 30 segundos a probablemente incluso 2 minutos o 2 minutos y medio, como puede ser un implante. Uh-huh. Esto lo que nos lleva es a que al año somos capaces de producir unas 400.000 piezas. Tenemos un objetivo de tasa de calidad. Nuestro objetivo es 0,55%, son lo que nos permite que sean malas. Y hay parte, que es la parte interna, que lo que hacemos es verlo con estos instrumentos que tenemos aquí dentro. Cayetano, ¿qué estamos midiendo por aquí? Pues mira, en estos momentos lo que estamos haciendo es comprobando una pieza que está partida para poder medir las cotas internas que no se pueden medir si no cortamos la pieza, ya sea, como puedes observar, pues las roscas, los diámetros. Entre tanta maquinaria cuesta encontrar estas piezas tan precisas, tan pequeñas que fabricáis aquí, Cayetano. Sí, en ocasiones a veces se nos caen las piezas y no nos cuesta encontrarlas. Y eso requiere, bueno, pues incluso hacer útiles para poder sujetarlos o para que los responsables de las máquinas, los operarios, puedan sujetarlos, porque es que en ocasiones es casi imposible sostener físicamente las piezas. Con esta máquina también hacemos ensayos de extracción. Hay piezas que necesitamos, que cuando el médico las coloca en boca necesita extraerlas posteriormente, y queremos saber con qué fuerza las extrae para no dañar el hueso, para no dañar los elementos. También hacemos esos ensayos. Que se estará moviendo y ni lo estamos percibiendo. Efectivamente, la máquina está funcionando, pero el recorrido es tan pequeño que no se puede percibir. ¿Y esta otra parte qué hacemos por aquí, Tomás? Prótesis personalizada. Allí son todo estandarizado y es luego el protésico el que genera, a través de las piezas que nosotros le damos, lo que va encima, es decir, el futuro diente con la porcelana. Aquí lo que hacemos es intentar darle ya la forma. Para llegar a este archivo, lo que hacemos es, en la clínica del doctor, lo que hacen es hacer una toma de impresión, ¿vale? Muerden, toman, exactamente, muerden y sacan la huella. Luego esto lo transfieren a un modelo, ¿vale?, que nos va a dejar vacíos las piezas que falten. Eso, aunque no corresponde, este sería otro modelo, sería lo que ellos han diseñado y lo que quieren que nosotros les mecanicemos. Y al final sería algo como esto. Y al final lo que llegaría, una vez mecanizado, sería esto, y luego faltaría recubrir con la cerámica, que es la zona, digamos, visual. Él lo que hace es ver la pieza dónde puede quedar mejor acoplada en uno de estos discos. Uh-huh. Y simplemente lo que hace ese programa es ejecutar trayectorias de mecanizado para que la máquina lo entienda a través de puntos y pueda mecanizar. ¿Y cómo lo hace? Pues como si quitaras cáscaras a una cebolla.
Este cromo cobalto es un material muy duro. Si os dais cuenta, para hacer una pieza como esta, o una pieza como esta, que sería una de las más grandes que hacemos, necesitamos una máquina de este tamaño y de estas dimensiones. Para hacer una piececita tan exactamente pequeña, esta máquina pesa 8 toneladas, muchísimas revoluciones por minuto, y si no tuvieras un gran peso en la bancada, no, como las malas lavadoras, se movería. Por hacer un símil con lo que había en el otro lado, esta máquina hace piezas de reloj de la marca Patek Philippe, que todavía incluso podría ser más alta de gama que Rolex. Madre mía, ¿se verá algo por aquí, Tomás? Sí, se puede ver cómo mecaniza. Las piezas que hemos visto hacer en producción vienen directamente a este punto. ¿Aquí qué hacemos con ellas? En este momento las piezas tienen contaminantes, tienen aceites, taladrinas, todo lo que tiene que ver con los residuos de la manipulación del torneado. Lo que tenemos que hacer es limpiarlas. Las introducimos en este equipo de limpieza, un equipo de ultrasonidos de 4 cubas. El ultrasonido nos ayuda a llegar a aquellos recovecos en los que no podríamos llegar si no tuviésemos metido una cierta onda. Porque aunque sean esterilizadas, si tienen contaminantes como el detergente de la máquina o cualquier tipo de resto de hidrocarburo, puede crear infecciones. Claro. Este es un pulido que hacemos en cáscara de nuez. Lo que hacemos es homogenizar la superficie de la pieza para conseguir un brillo o un mate determinado. Pueden estar entre 40 minutos hasta las 9 o 10 horas, dependiendo del acabado superficial que queramos conseguir. ¿Y por qué con cáscara de nuez? Bueno, la cáscara de nuez es un material que se utiliza en el pulido habitualmente, es un material que no contamina el producto, fácil de limpiar, es un material habitual en este tipo de sector. Uno de los pasos siguientes es el anodizado. Pasamos una cierta intensidad de corriente y por contacto consigue anodizar esa superficie externa de la pieza. Lo que hacemos es una oxidación controlada de la superficie para darle un determinado color. Vale, una vez que las piezas salen del proceso de limpieza, lo que tenemos son estas piezas identificadas. Lo que hacemos en este caso es verificar la pieza dimensionalmente y funcionalmente. ¿Cada una? Cada una. Podemos llegar a verificar del orden de 2.500 piezas diariamente. ¿Y esta parte por qué está aislada? Esto es una sala blanca. El implante es la única pieza que va a ser distribuida o vendida al cliente de forma estéril. Para asegurar la esterilidad tenemos que asegurar también que el montaje sea realizado en las mejores condiciones. Es el que se va a osteointegrar en el hueso y tiene que estar libre de cualquier tipo de impureza. Para que luego la esterilización que se realiza en el exterior, en Estados Unidos, cubra con todas las garantías de que esto está estéril. ¿Todos estos implantes los mandáis a Estados Unidos? Sí, se mandan a Estados Unidos para realizar el proceso de esterilización. Previamente los hemos mandado a Estados Unidos para realizar el proceso de recubrimiento, el tratamiento superficial del implante. Según los hemos visto en verificación, tienen un aspecto brillante y lo que le hace es darle un recubrimiento. Queda como más mate ahora, ¿verdad? Eso es. Y el hecho de que tengáis que enviar los implantes 2 veces a Estados Unidos, ¿no ralentiza mucho el proceso? Bueno, contamos con que los tiempos de fabricación son más lentos, pero nos compensa porque trabajamos con proveedores altamente cualificados. Llegamos a la parte final del proceso. Desde aquí damos salida a todos los productos que hemos visto fabricar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos aquí? Recibimos los pedidos en el sistema, un formato así parecido, en el que aparece pues qué cliente lo ha solicitado, dónde quiere recibirlo y los productos que necesita. Para que os hagáis una idea, servimos del orden de unos 120-150 pedidos diarios. Hay pedidos pequeños, hay pedidos grandes, dependiendo de si la clínica quiere mantener un stock o si lo que quiere es un pedido directamente para el día siguiente, para alguna cirugía. ¿Nos lo devuelve? Me está diciendo que me he confundido al cogerla. Hemos metido una pieza de más. Me está diciendo no solo que he metido una pieza mal, sino qué pieza es. ¿Se leen a través de este chip? Sí, del chip de radiofrecuencia. Entonces me está diciendo que las piezas que yo he metido no son las mismas que está esperando el pedido. Así nos aseguramos que todo lo que pasa por el arco, que es lo que va a ir en el albarán del cliente, es correcto. ¿Y este pedido cuándo llega a su destino? Este pedido llega mañana antes de la 1 a cualquier punto de España. Carlos. Hola María, buenos días. ¿Qué tal? Acabo de ver todo el proceso, los controles de calidad, cómo distribuís los productos, un mundo muy especializado en el que fuisteis pioneros, seguís avanzando y habéis llegado muy lejos. A nivel internacional, en el 2007 empezamos nuestra expansión. Pues en Rusia, China, Taiwán y Sudamérica estamos trabajando en Chile, Venezuela, Colombia y México.
que cada vez nos preocupamos más por la salud y también por la estética. Sí, efectivamente, es muy importante. En muchos de estos países valoran mucho la estética y bueno, pues Mozo Bravo ofrece un amplio catálogo de soluciones para mejorar la estética de nuestros clientes. Tenemos un plan de expansión a nivel internacional en el que queremos crear una nueva filial y estamos sopesando dos mercados, el mercado sudamericano o el mercado asiático. Importantes los dos. Importantes, sí, muy importantes y bueno, creemos que ahí es importante que Mozo Bravo esté con una filial. Pues seguramente estará, yo os deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias, gracias, María. Carlos, hasta siempre. Hasta luego, adiós. Adiós.